Hola muchachos, ¿cómo están? Voy a tener que recurrir a dejarles el gameplay de Mega Man. Una disculpa, chavos, se me cayó el directo. La verdad, el internet es fatal. Donde vivo es fatal, fatal. Pero bueno, vamos a darle. Bienvenidos, chicos. Una disculpa, de verdad. Vamos a tratar de mover este icono. Se supone que lo debo de quitar antes de, pero espero no nos interfiera con el internet porque luego es un relajo. Chavos, yo les voy a dejar el link del juego, de dónde descargarlo. Ya está disponible en México, así que si lo quieren descargar, vayan ahí al link de la descripción del video y lo pueden bajar, ¿vale? Nada, les recuerdo que tienen que tener buen pues un teléfono por lo menos de gama media para que les corra, ¿va? Vamos a ver si jala. Recuerden que no es offline, es con internet. Y dependiendo de la velocidad que tengan de internet, es como va a jalar, chicos. Sale, nada más que en este caso sí se me olvidó quitar el la superposición, perdón, de Omelette. Ok, ya me voy a concentrar a ver el juego. Perdón. Casi no hago videos así, con la cámara. Vamos a darle la misión 1-1. Ya las pasé, pero las voy a volver a pasar para que más o menos vean de qué se trata, ¿vale? Ok, no les voy a intentar traducir algo que no sé traducir, entonces dedúzcanlo ustedes, ¿va? Aún no checo si se puede usar con control, chavos, pero lo voy a averiguar. Ok, dice que avancemos con el joystick y el booster. A ver, por lo que noto, déjenme checar cómo está de volumen. Este salto. Ok, me imagino que este es el tutorial, chavos. Voy a seguir avanzando porque la puse al revés la cámara. Creo que me va a costar un poquito. Estoy notando que el booster es recargable y solamente tiene como 50 balas. Ok, nos pide que nos agachemos. Perfecto. Recuerden que este escenario es como el de Mega Man X, el de Super Nintendo, chavos. Ok, ya tenemos el desliz y el salto, chao. Perfecto. Ok, si saltamos y presionamos el botón de disparo, hace un disparo hacia abajo. No, es básico, creo que eso no lo hacía en el principio. Y recuerden que al lado tenemos el botón de recarga del booster, no hay que dejarlo presionado. Vuelves a presionar el botón de booster y en automático lo bota, ¿sale? Acabo de ver que también tenemos ahí una recarga de misiles y nos pide que saltemos. Yo creo que no les va a costar mucho, chavos. Nada más es cuestión de que le entiendan los botones del joystick. O del, más bien del touch, perdón. La verdad sí lo veo básico. De gráficas pues lo veo bien. Pero lo que estoy notando es que aquí donde están los misiles creo que son los más poderosos. Ok, dice Mao de Hyari, el gigante de Mao, algo así. Sale, nos está pidiendo que esquivemos el golpe, ¿sale? ¿Cómo? Saltando, ¿va? Perfecto. Ahora vamos a disparar. Vamos a cargar booster, chavos. Y saltamos.
Sale, listo. Siempre la primero va a ser un poquito, yo diría que bastante fácil. Esperemos que más adelante pues sí tengan una nivel de dificultad considerable. Pero hasta ahorita bien. Yo creo que el acercamiento sí es genial, sí se logra notar bien Mega Man, la verdad. Resultados, está Clear, Clearing Stake, continúe, HP al 30%. Yo todavía no sé para qué sirven las mejoras ahí, pero ya lo iremos investigando, chavos. Recuerden que no está en la Google Play, lo tienen que descargar desde el enlace que los voy a dejar, chavos, ¿sale? Porque en la Google Play todavía no está oficialmente, ¿sale? Vamos a darle a ejecutar. Nos pide que ejecutemos. Obviamente, las mejoras yo ya las tengo porque avancé los niveles. Pero esto aparece, que ejecutemos a Mega Man. Entonces le vamos a dar en ejecutar, chavos, y nos va a mandar al siguiente nivel. Vamos a ver. Ready. Uy, me quedé con el rifle, no puede ser. Hubiera quitado el rifle. En fin. Creo que no era necesario haberle puesto un arma, pero al menos de ese modo no, siento que no está como muy chido. Ok, les recuerdo que se recargan las balas, chavos, en automático. Si tú lo dejas suelto, el botón se recarga en automático, ¿va? Lo estoy chingando en la lluvia. Ahorita está cool porque nos baja nada más de a uno la vida. Que no sé para qué sirve eso, pero pareciera un corazón, ¿verdad? Vaya, ya me quedé atorado ahí y ese es un bug torpe. Vamos a intentar saltar. De momento como que los controles sí se me hacen un poquito raros. Ok, lo que acabo de notar es que podemos tener el booster cargado. Y aparte podemos disparar con la otra arma, ¿va? Ah, era. ¿Hacia dónde era? ¿Hacia enfrente? Entonces, ¿hacia dónde es? Oh, perfecto, teníamos que matar al guerrero de atrás. Bueno, ya se dieron cuenta que no es necesario que nos vayamos hacia abajo, porque era hacia adelante. Voy a intentar hacer por lo menos unos 3 niveles, chavos, 4 niveles. Y les voy a dejar el gameplay porque no sé cuántos megas me vaya a pesar. Entonces sí, la verdad, luego me cuesta bastante por mi internet subir el video. Pero pues espero lo puedan descargar, chicos. La verdad sí está bueno, pero siempre tiene un pero, chavos. Vamos al 1-3. Ok, y el pero es que no puedo hacer el gameplay tan largo, porque si no me come bastantes datos. Ready. Básicamente, lo que he entendido que al principio prácticamente es como de puntos. El arma sí es bastante poderosa, lo reconozco. Pero vuela bastante rápido. Me parece que en cualquier momento que podemos cambiar el booster, chavos,
En cuanto se te acaben las balas en lo que se recargan, si puedes cambiar el booster. Nada más le presionas a la izquierda y en automático se cambia a booster. Está perfecto. Vamos a tomar el arma. Caución. Este no es tan difícil, ¿eh? Nada más hay que agarrar el modo en los controles, porque de hecho, sin que te pegues al muro, brinca doble. Pam, pam, param. Sale, listo. ¿Es el tercer nivel? Ok, ya iremos viendo para qué sirven las mejoras, chavos. Ok, sigue el 1-4. Le voy a dar hasta el 1-6. Y a ver si les puedo presentar el siguiente nivel, ¿va? Igual, el juego va a traer todo el tutorial. Me parece que también es de paga. Y hay que estar checando los personajes, ¿va? Más bien comprándolos, porque creo que algunos sí son desbloqueables, chavo. Se ve chistoso porque nunca me había tocado que Mega Man tuviera un rifle. No sé si en las anteriores entregas tuvo algún rifle, pero para mí esto es nuevo. Es lo que les digo, vayan cambiando las armas cuando sientan que se les van acabando las balas, porque en este nivel sí se van acabando las balas, ¿no? De hecho, si no estoy mal, creo que el booster les baja todavía más. Pues la verdad, hasta ahorita, en mi opinión personal, siento que le falta la adrenalina que tienen los demás Mega Man. Pero pues les vuelvo a repetir, es como muy bastante mejorado, pero de momento lo veo muy simple, chavos. A ver, vamos al 1-5. Se puede poner en modo difícil, de lo que estoy viendo. Pero pues obviamente no lo vamos a poner en modo difícil todavía, porque pues todavía no estamos muy salsas para poder pasarlo, ¿sale? No somos muy chingones todavía. Vamos al 1-5. Uy, se cayó el piso. Maldito, pensé que iba a valer cheto ahí. Perfecto, yo creo que nos da un tipo de armadura, chavos, porque la neta estoy checando que en una dice que te baja a cero. Recuerden que para saltar no es necesario que estés en el... Que estés en el muro, puedes saltar así, pero doble vez, normal. Vamos a cargar booster. Si no recuerdo qué se tiene que hacer. Me parece que es salto y hacia abajo. Ok, van a presionar el de abajo y el salto, ¿va? En automático se baja también.
cambiar a Booster. Yo creo que el video lo voy a dejar descargando toda la noche, chavos, para que lo puedan ver el día de mañana. Ahí está, perfecto, ya pasamos ese nivel. Vientos, vientos. Al menos yo pensé que la versión descargable iba a ser en versión japonesa, pero pues por lo menos ya lo traducieron en inglés. Eso pinta muy bien. Vámonos al 1-6, chavos. Igual, aquí para el personaje, miren, chavos. Se les pueden hacer mejoras de nivel. A ver, vamos a ver por aquí. Dice nivel 1. Aquí nos dice que queremos cargarlo a nivel 2. Nos dice que lo presionemos, pero les vuelvo a repetir, soy nuevo en esto, ¿no? No capto todavía. El 2, level up 2, y los visibles sí nos los permitió, pero en el 1 no sé por qué extraña razón no nos permite. A ver, vamos a ver otro. Ok. Ah, se ve locochón. Dice, un lock requiere materiales 0 de 30. Me imagino que esas son como que las versiones de paga. La verdad, los trajes sí están muy chidos, siendo honestos. A ver, ahora a ver unos X-Day, historia. Y nos quedamos en el 1-6, ¿verdad, chavos? Vámonos. Estoy notando que te puedes saltar los niveles si ocupas un poquito de poder, que es el que tenemos aquí arriba, que son las semi, creo, o la Z, no sé qué signifique. Y en esta parte tenemos la espada. Vamos a ejecutar la espada y la voy a cambiar por el booster. Vamos a ver qué tan productiva es la... Uy, ya la cajete. No cambié el booster por el arma, pero bueno, en fin. Ok, vamos a ver si... Uy, pero este es un boss y me va a costar un chorro con la espada. Ya me arrepentí de haberla tomado, ¿eh? Ah, si no me hace pibre. Yo creo que le voy a aplicar aquí todas las... el poder del booster y los misiles, que son nivel 2. Este tipo sale como en tres veces, ¿eh? Uy, qué buena, me bajó 54. Vamos a cambiar el booster. Les recomiendo hagan un doble salto. En tu cara, pelón. Perfecto. Listo, está clear. Nos deberían dar una mejora por cada... por cada boss muerto, pero pues en esta parte no. Ok. Ok, perfecto. Yo me quedé, me parece que en la siguiente etapa, que fue la nivel 2-3. Les voy a mostrar el siguiente nivel, chavos. Más o menos, que es a... les vuelvo a repetir, el Mega Man X. A ver, vamos a cambiar el arma. Ya no la puedo ocupar, así que me voy a ir por el booster y lo voy a cambiar por el rifle, ¿va? Perfecto. Espero hasta ahorita, chavos, si les esté convenciendo el juego. Perdón si hablo mucho, pero trato de narrarlo un poquito lo más que puedo. Este nivel es el de la armadillo, si ustedes lo recuerdan. Ok, vamos a ver qué tan práctica es la espada. Ok, ¿se puede cargar? No, no deja cargar. Me imagino que aquí vienen vampiros, siempre han salido vampiros. No, me equivoqué. Ok, la espada sí baja bastante, pero es prácticamente de uso muy cerca. Lo que noto es que a los mineros sí les baja bastante HP.
igual se carga la espada, ¿eh? Eso es bastante raro. La espada no tendría, o el sable no tendría por qué recargarse de esa manera. Vamos a cargar un poco de booster por cualquier cosa. Yo creo que una vez que te vas acostumbrando a los botones y todo, se te va a hacer un poquito más práctico. Digo, en mi experiencia. Vamos a cambiar el rifle, chavo. Este lo voy a necesitar. Perfecto. Uy, allí había uno. Chavos, aquí si no agarran el... No logran tomar la capsulita, ya valió, ¿eh? Así se los digo. Tienen que volver a regresar y repetir el nivel. Perfecto, chavos. Bueno chicos, espero les haya gustado este grandioso gameplay, creo yo. Lo hice con mucho entusiasmo para ustedes. Perdón porque se me cayera el directo, me hubiera encantado poder hablar con la audiencia. La verdad es que me ha quitado muchos seguidores mi malísimo internet. Chavos, recuerden que también estamos por Facebook Gaming. Chicas, igual, un saludote, les saluda el buen Retro. Nos vemos en la próxima emisión. Dejen su like y en los comentarios déjenme si quieren que siga subiendo el gameplay de este juego, que pues para ahorita pinta bien, chavos. Nos estamos viendo, cuídense y vean todo el gameplay, chicos. Cuídense y hasta la próxima.